como está caliente, pues anda como aguadito, sí, anda frúgil, dijo, anda frágil. Entonces, donde lo pone, se va a torcer. Sí. Está mejor colgadito, no le pasa nada. Está bien. Uh-huh. Y eso se lo mandó doña Elena. Y también la tortilla. Para comer con sal. Ay, no, no. Ay, Dios, riquísimo. Sí. Menciona el chile porque nos gusta el chile, dijo. Miren, nos gusta, bueno, el picante. Mejor con cebollita y... Cristian. ¿Para qué más? Yo le hablé a tu papá. Entonces, pasemos por la mesa, dijo. Está bien. Acá le vamos a poner las tortillas. Y doña Angélica ya tiene su cena aquí o su paso de ayuno. Mi hermano me lo trajo a regalar, pero todavía no lo voy a hacer porque no tengo azúcar. Ah, oh. No, yo lo puedo hacer para sin azúcar. ¿Pero esto? ¿No se atieron? Bien, pero sale igual. Ah, ¿ya comí? Sale aguadito. Digo, sale así bien duro que se diga, pero bien se puede. Leche también se puede. Sí. Hace poco ahí se da en uno, me trajo, pero ahorita no tengo azúcar. Se quedó sin azúcar. Me quedé sin azúcar. Yo con azúcar la comí, pero cuando está sazón. Ya cuando está amarillito. Sí, lo único, así sale bien aguado y no se puede, no se sale con todo y cáscara. Se corte bien. Ajá. Ve, pues, sí, es que no me lo sabía. Cosas que uno aprende. Entonces, doña Angélica aquí, mire, porque le eche limón. Mire, voy hablando del chile, mire. Ya viene asado. Mire, pues. Ya viene preparado. Este es lo para comer. Este es lo para comer. Dale, al diente. A esto, ay, mire, quiere esto, mire. Son camarones que compré para hacer. Ya también. Yo tenía que me chuté. Era en vivo. Estaba por meter. No. Entonces, mire, comidita para que le dé. Llame a sus niños que se sienten a comer de una vez. Mucho. O a su esposo también. Kimberly. Esposo, dígale. Mi amor, dígale. No, y entonces, ¿no a comer, pues? ¿Vení? ¿No querés? No. Miren, vamos a tapar uno. Yo creo que eso es lo que le mandó también doña Elena, ¿verdad? ¿Cuál? Mira. Carnita asada con chumecito. Nene, lávate la mano y te sentás a almorzar. Aquí están las tortillas, ¿no? Entonces, ¿quieres ver eso? Sí, lo uh-huh. Mira. Miren, ya están fritos. Sí, bueno, algunas palabras, doña Elena, doña Angélica, para doña Elena, que la va a estar viendo acá. Sí, pues muchísimas gracias a doña Elena, ¿verdad? Porque siempre se acuerda de nosotros. Muchísimas gracias a él por la comida que nos envió, ¿verdad? Y muchísimas gracias por mi comal también. Y eso lo agradezco de todo corazón y que derrame Diosito lindo muchas bendiciones sobre ella y su familia. Gracias. Bueno, ese comal es ¿el mismo tamaño o es más grande el que tenía? No, el mismo tamaño. Ahí está, pues va. Sí, ya estaba todo porteado. Ajá. Voy a tapar de nuevo la comida porque no sé a qué hora van a comer sus niños. Ah, bueno. Entonces, como no había pollo a la leña, le traje carne con chomín. También ya está solo de comer. Sí. Y también sus tortillas. Está bien. Ahí están. Gracias. Entonces, pues... La verdad, amigos, para las personas que nos quieran seguir apoyando para la recaudación de fondos del terreno, pues sería excelente y se lo vamos a agradecer mucho, porque la verdad que sí lo ocupa bastante y lo necesita, porque así ya puedan establecer un hogar muy bueno y también donde ya no se tengan que mover, pues ya tengan una casita, como dijo doña Angélica, aunque sea de nylon con láminas ahí, pero estar seguros, ¿verdad? Sí. De estar en lo propio. Sí. No hay pena de que le anden diciendo, ah, mire, me hacen mejor desocuparme aquí. Y hay veces que se lo dicen así al romprón. Sí, y sí. Y sí. No hay ni para dónde agarrar. De que uno tiene que salirse y uno así se vuelve más bien como loca porque andar buscando, sí, buscando dónde ir. Y se desespera uno. Sí. Uh-huh. Bueno, entonces, amigos, yo creo que por acá vamos a dejar el video. Gracias por vernos y pues que Dios me bendiga a doña Elena por esta gran bendición que mandó para la familia de doña Angélica. Y nosotros muy, muy pronto vamos a seguir viniendo, ¿verdad? Para poderles dar seguimiento al caso y así lograr recaudar los, ¿qué? 30 y
35,000. Ajá. Okay. Hola, ¿no? Mi papá no quiere comer aquí. ¿No quiere comer tu papá aquí? No. Tiene que comer. ¿Sí? ¿Cómo que van de almorzar? Otro para la, para el rato, para la cena. Cena, sí. Sí, pues está bien. Pierde. Igual eso no pasa nada, que todo está bien cocido. Sí. Uh-huh. Bueno. Por eso mejor se lo olvida tapar. Entonces nos